En este nuevo encuentro de NQN Cultural, compartimos con ustedes lo que fue la inauguración de la muestra de la artista plástica argentina Analía Bertheim en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, y te mostramos imágenes de los trabajos de las alumnas del taller Cara Diseño que dirige Karina Abolio, que se exhibieron durante una semana en el hall del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. En esta exposición estamos mostrando la obra de Analía Bertheim, una artista de Buenos Aires que trabaja básicamente el tema del campo argentino, todo el paisaje, digamos, de la agricultura, digamos, de aquello que tanto nos representa como país, está visto acá desde una mirada que es bastante distinta a la tradicional, a la costumbrista, a la que estamos acostumbrados a través de la pintura más tradicional. Aquí la mirada sobre el campo es una mirada que hace hincapié en la producción, en la distribución de la riqueza, en cómo la tecnología atraviesa el campo argentino en estos momentos y nos pone frente a un tipo de vida rural completamente distinto al que tal vez nosotros imaginamos en función, bueno, de esas imágenes tal vez de la literatura gauchesca, Y de ciertos referentes que han impreso una imagen tal vez un poco más idealista sobre lo que realmente sucede en el campo. Siempre intentamos hablar de los temas de actualidad, porque la vida se trata de eso, y de los grandes temas, por supuesto, de siempre. Pero en este caso, una visión del campo que no tiene que ver con los pintores tradicionales, cuando el campo era una gran extensión, había un solo patrón de estancia. Esto tiene que ver con la socialización del campo, con la producción del campo y con la poesía que una artista tan formada como es Analía Bertheim, que es filósofa, psicoanalista, profesora de artes plásticas, fotógrafa, puede sintetizar un clima que tiene que ver con lo contemporáneo y que es la consecuencia de un gran estudio donde están los hilos que puedan representar las catedrales del campo, o la tecnología que modificó la producción en el campo, o la obra tradicional que nos va a permitir conversar del campo, no desde la puja y la síntesis que a veces está planteada en los medios, amigos, enemigos, la oligarquía. No, este es el campo de la realidad, el de muchas familias ligadas al campo, a la producción. Así que a mí me parece que el museo siempre tiene que encontrar ese equilibrio para, a partir del diálogo, encontrar coincidencias y tratar de convivir en un país en paz. Esta muestra está hasta los primeros días de diciembre y cerramos el año con Pérez Eli. Es una muestra, para mí, de un artista que ha sido expuesto en todo el mundo y que no lo conocemos tanto en nuestra zona, a pesar de que él vivió un tiempo, que fue profesor en Roca, que su hermano estuvo vinculado. Así que creo que vamos a cerrar con un artista muy popular, con una propuesta
que cierra el año y nos permite en el verano mostrarle a los turistas que nos visitan que, bueno, uno de nuestros grandes maestros ya desaparecido está en Neuquén. ¿Te fijaste que Neuquén se escribe igual para los dos lados? ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Tendrá que ver con los dos ríos que se unen en la confluencia? ¿O con las bardas que suben y bajan? ¿Con la suerte? Para nosotros la palabra nos quiere decir algo más. Quiere decir que no importa en qué lugar de la ciudad vivas, todos nos merecemos lo mismo. Que podemos vivir en un lugar más lindo, más moderno, más seguro. Camines por el oeste, por el este, por el sur o por el norte, vas a ver siempre una ciudad que mira desafiante el futuro, que crece. No es casualidad que Neuquén se escribe igual del derecho que del revés. Quizás pocos lo habían notado antes. Debe ser porque Neuquén significa mucho para los neuquinos. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, intendente. Los que vivimos en Neuquén sabemos que estas son más que manos. Porque las manos de nuestra gente representan el esfuerzo que realizamos para llevar energía a todos los rincones de nuestro país, forjando una historia que nos llena de orgullo. Por eso los neuquinos vamos a defender lo que es nuestro. Escucha a tu corazón. Sentí la energía. Sentí Neuquén. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén. En NQN Cultural continuamos con lo que fue la inauguración de la muestra de la artista plástica argentina Ana Lía Bertheim en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. De traer a la Patagonia la imagen y la imaginería de las pampas chatas, que son extractivas, pero no de petróleo, sino de cereales, ¿no? Y el cereal tiene todo que ver con el alimento, con generar alimento, generar riqueza y poder como ordenarla, acopiarla y distribuirla, que eso es muy importante en los tiempos que corren para el planeta, ¿no? El hombre de campo tiene como esa cruz que se ve allá, a cielo abierto. Trabajar a cielo abierto es una cruz verdaderamente. Todas las inclemencias, todas las adversidades, pero también toda la potencia de crear alimento, ¿no? Expresar eso que decía, me hicieron falta varios recursos. La fotografía, en primer lugar. Yo soy una gran documentadora con mi formación de historia del arte. Siempre documenté todo y la fotografía yo la uso como la posibilidad de hacer bocetos. Es decir, yo boceto con la máquina de fotos. Entonces hay fotografía, hay pintura, hay litografía, hay instalaciones. Dos instalaciones muy heterogéneas, hay video, hay una video instalación,
En definitiva, bueno, son todos los recursos que un artista visual dispone hoy por hoy para poder como expresar su proyecto y tener un discurso propio, ¿no? La muestra estuvo en el espacio Cronopios, en la sala C. Fue un impacto altísimo poner una silobolsa de 20 metros en el Centro Cultural Recoleta. Generó un gran revuelo. Empezar a pensar que, bueno, que la producción tenía una poeticidad, que no era solamente un hecho mecánico, técnico, que también tenía como sesgos estéticos y artísticos posibles de captar y de proyectar en una sala como Recoleta o como la del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Bueno, ¿cómo continúa la muestra? ¿Sí en otros lugares? Sí, la idea, estuvimos hablando con Oscar y la idea sería muy lindo replicar esta muestra en otros museos importantes del país, porque me parece que es un discurso que nos compete a todos y está entre los límites de nuestro territorio, ¿no? Es decir, el campo es parte de lo nuestro y llevar adelante un discurso que de alguna manera con un lenguaje contemporáneo muestra las vicisitudes del campo, bueno, es interesante para las generaciones nuevas y para las mayores también. Minutos atrás en el auditorio se hizo el lanzamiento de lo que va a ser el Neuquén Contemporánea segunda edición. Sí, bueno, si algo creo que nos caracteriza es que sostenemos los proyectos en el tiempo y bueno, en esta oportunidad el tema que elegimos es energía, pero no solamente energía de Vaca Muerta, energía del petróleo, energía del amor, energía en todos, en el más amplio de los sentidos. Creo que vivimos en una ciudad donde la energía es un elemento fundamental. El curador que invitamos es Rodrigo Alonso, es un muchacho con una visión contemporánea muy exquisita. Las bases van a estar publicadas en la web del museo, que es Neuquén con mayúscula, no, MNBA Neuquén. Las vamos a hacer también editar en los periódicos de la zona. En abril van a tener que presentar los proyectos y en noviembre del año que viene la gran exposición en el museo, en la Zaraco, en el Gregorio Álvarez, en el entorno de estos lugares, en el espacio público. Y bueno, el arte protagonista, el arte como algo fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad. El año que viene esperamos en noviembre estar inaugurando Neuquén Contemporáneo 2, una exposición que trata de mostrar la producción de los artistas locales, que se hace a través de una convocatoria abierta, democrática, para que todos los artistas, tanto de aquí de Neuquén como de la zona del Alto Valle de Río Negro, se presenten y puedan mostrar su producción aquí en el museo y en distintos espacios en la ciudad. Sí, el Neuquén Contemporáneo tiene como tema la energía desde una perspectiva lo más abierta posible. Vamos a aceptar desde instalaciones, videos y, digamos, y medios muy actuales, pero también la idea es poder dar cabida a los medios más tradicionales, a la pintura, al grabado, a la escultura, porque bueno, me parece que el tema es lo suficientemente amplio como para que artistas de distintas disciplinas lo puedan abarcar desde el lugar que más les parezca. She's up all night to
Los que vivimos en Neuquén sabemos que esto es más que un volcán. Porque el Lanín representa la grandeza de un pueblo que trabaja para seguir creciendo día a día, forjando una historia que nos llena de orgullo. Por eso los neuquinos vamos a defender lo que es nuestro. Escucha a tu corazón. Sentí la energía. Sentí Neuquén. Jorge Zapag, Gobierno del Neuquén. Nuevo y novedoso sistema de gestión de turnos para salones comerciales. Organiza y optimiza el servicio de atención a sus clientes. Acorta los tiempos de espera. Display para transmitir videos, noticias online y audio. Permite pasar información acerca del clima y la hora. Mostrar banner con publicidad institucional. Un producto desarrollado por Punto Gap, especialistas en soluciones tecnológicas aplicadas a los negocios. En este último bloque de NQN Cultural, te mostramos imágenes de la muestra de las alumnas del taller Cara Diseño, que se exhibió durante una semana en el Hall del Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Espectacular, con cambio de casa allá por el mes de marzo, un año de mucho trabajo, todos los grupos por suerte completos todo el año, así que re bien, con un premio que nos ganamos a nivel nacional, así que súper emocionadas y con la oportunidad de mostrar parte de lo que hacemos en este espacio espectacular del Consejo Deliberante. ¿Qué se puede apreciar en esta muestra? ¿Trabajos de este año, de las alumnas? Contanos un poco. Lo que pueden observar son, sí, justamente trabajos de este año. Es un trabajo por persona. Hay un par míos escabullidos por ahí. Y la idea fue extraer una muestra mínima de parte de lo que hicimos. Porque, por supuesto, a lo largo de todo un año se trabaja muchísimo más. Así que fue solamente selección de cuadros. Algunos son individuales, otros son dípticos y otros trípticos. Así que feliz porque podemos mostrar un avance súper interesante de todas las actividades que realizamos. Bueno, contanos de qué se trató este premio que ganaron. Bueno, fue un concurso a nivel nacional, apuntaba a la participación de talleres. A mí me parecía que estaba bueno que todas las personas que asistían al taller pudieran participar, y se me ocurrió, como en el espacio donde estamos trabajando ahora es un espacio que surge como taller de mandalas, a mí se me ocurrió hacer un mandala grande y dividirlo en 30 piezas, en 30 pedacitos, 30 porciones. Cada una de las alumnas se llevó un pedacito de madera con un pedacito de papel que incluía unas rayitas para ellas. Y después, cuando me los devolvieron pintados, la consigna era que cada una lo pintara con los colores que quisiera, con la técnica que quisiera. Cuando me lo devolvieron, yo rearmé el mandala y se formó un cuadro súper colorido, muy vibrante, muy lindo, que gracias a Dios nos dio la posibilidad de obtener este primer premio. Este año nos pudimos estabilizar en un seminario por mes. Eso estuvo genial porque, bueno, trato de buscar técnicas precisas o, en su defecto, armar alguna propuesta que incluya dos o tres técnicas. Entonces eso es sumamente interesante porque por ahí hay gente que no puede venir todas las semanas al taller y que con una clase se puede llevar algunas ideas como para seguir después investigando en su casa. Thank you.
Este año descansamos en el verano, seguimos ahora hasta el 15 de diciembre, todavía nos quedan dos seminarios. El 21 de noviembre tenemos uno de falso vitro y el último de este año va a ser el 8 de diciembre, que vamos a trabajar con esmaltes al agua. Seguramente vamos a volver a trabajar con macetas porque ya lo hicimos, fue uno de los primeros seminarios del año, pero me lo piden muchísimo, así que como además hay que ayudar un poquito a Papá Noel, por ahí una maceta decorada es una linda opción de regalo. Y seguramente para las que ya hicieron macetas, incluya algún plato decorado o algún otro objeto para que puedan elegir. Eso es el final de este año y para el 2015, si Dios quiere, arrancamos en marzo con todas las pilas. Para contactarse pueden buscarnos por Face, ahora el Face se llama Karina Bolio, ya no es más el taller de cara, y si no está la página web que es www.caradiseño.com.ar. Ahí tienen todas las formas de comunicación, están los teléfonos, está todo.